Adelante, Giovanni, que es hijo de la Z también. Aquí se cacareó por él. Y saludo a Julio César también, que está por ahí. Todos están aquí. Jochi, adelante. ¿Cómo llegas a graduarte con París? ¿Cómo inicia esa historia tuya de convertirte en bubonero? Sí, muy buenos días, país. Yo vengo a la Duarte con París. Soy la segunda generación de mi familia en la Duarte con París, ya que mi padre fue billetero y quinielero aquí en la Duarte con París. Y yo llegué aquí a la Duarte con París vendiendo periódicos, cuando el periódico era 15 centavos. Más luego de ahí pagaba mis estudios, iba a la escuela Perú, que nos queda aquí cerca. Empecé a vender lo que es relojes en un maletín. Ese maletín yo lo compré para ir al liceo, porque en ese tiempo los que ya estaban en el liceo, en secundaria, llevaban su cuaderno en maletín. Y yo vi la oportunidad a través de él y puse un negocio de vender relojes. Así fue como empecé a ser bubonero. Llegué a la presidencia de la Asociación de Buhoneros por pura casualidad, ya que nuestro presidente, el señor Alonso Rambalde, ya estaba enfermo. Y algunos compañeros me propusieron a mí como presidente de la Asociación de Buhoneros. Yo acepté el reto, pero no voy a negar que tenía el temor, ya que estaba casi saliendo el actual alcalde que era en ese entonces, que era Roberto Salcedo, y ganó el hermano David Collado. Normalmente, aunque aquí los alcaldes pasados llegaban a conciliación, pero eso era luego de muchos problemas, discusiones y pleitos y huelgas que hacían los buhoneros, porque los alcaldes pensaban que venir a resolver el problema de la Duarte con París era fácil, pensaban en teoría, pero cuando entraban al terreno veían toda la oposición que sentían y siempre se armaban ese lío y esos problemas. Yo tuve un poco de temor ya, porque dije, bueno, y ahí viene un nuevo alcalde, vamos a tener problemas, yo voy a tener que ser la cabeza de la lucha de los buhoneros. Vaya sorpresa, Dios me protegió. Encontramos a un hombre como David Collado, que a través de Aníbal Díaz nos dio la confianza y nos abrió la puerta del cabildo. La primera vez que estuve en un encuentro con el amigo Aníbal Díaz, y maestro, porque de él he aprendido mucho, él nos dijo, se va a resolver el problema de la Duarte con París. David me ha encargado a eso. Pero se va a hacer con el acompañamiento de todos los sectores, de todas las asociaciones que haya, se va a hacer ese proyecto. Nosotros con nuestra duda, pero aceptamos y empezamos las conversaciones. Le puedo decir, y soy testigo de eso, de que esto fue un proyecto que se hizo en la mesa, donde todos los buhoneros, no solo nosotros los directivos, sino el buhonero simple que está en su mesa, los comerciantes, la Junta de Vecinos, participamos de este proyecto. Todos fuimos escuchados. Cuando Aníbal venía aquí a la Duarte, cualquier persona que se le acercaba, él le dedicaba tiempo y lo escuchaba. Una persona que buscó el consenso de todos los sectores, algo imposible. Inclusive, aquí yo estoy sentado junto a Mari, pero en ese tiempo nosotros teníamos guerra, porque ella venía a robar parte de mi espacio con un equipo de gente. Y debo resaltar que ella, a través de otra persona, fueron aliados de David o del PRM en ese entonces cuando ganó David. Y ellos se sentían un poquito más poderosos que nosotros, porque nosotros, al menos, aunque yo no era el presidente que presidía mi asociación, tenía un pacto social ya con Roberto Salcedo. Y nosotros en ese entonces pensábamos que íbamos a ser desplazados o que no íbamos a recibir el proyecto de la alcaldía. Pero no fue así. Tan pronto tuvimos un contacto, se nos abrió la puerta y a todos se nos trató igual. Esto fue un ayuntamiento en ese entonces, donde los buhoneros tuvimos la puerta abierta de toda la oficina de la alcaldía. Y nos sentimos muy maravillados. Y yo, para mí el trabajo fue mucho más fácil, porque yo pensaba que iba a pelear y lo que me dieron fueron paz. Yo quisiera escuchar de ti y de Mari, y también del caballero. ¿Qué le dijiste a tus hijos cuando viste este proyecto realizado? ¿Cuál fue tu forma de expresarte con tu familia cuando viste el cambio que dio tu área de trabajo con la que tu familia ha comido, con la que tú has echado hacia adelante a tus hijos, cuando viste este plan, este proyecto transformarse? No solo mi familia, sino todos mis amigos. Se han sentido maravillados y se han sentido orgullosos de mí, de haber sido parte de este proyecto. Tengo para decirte que tengo un amigo como hijo coso, y siempre me decía, socio, ya se repartieron la mesa, por ahí yo no voy, usted no sale vivo de ahí, porque esos buhoneros lo van a matar a usted. Pero gracias al trabajo y a la protección que nos dio Aníbal Díaz,
Esto ha salido, porque Aníbal Díaz no ha perdido un solo detalle. Él se ha empoderado del proyecto y nos ha ayudado a ser buenos dirigentes. Yo le puedo asegurar a usted que nosotros como asociación no íbamos a tener el fruto que hoy tenemos, porque anteriormente la alcaldía hacía los proyectos o cualquier institución y se lo daba a la asociación a repartir. En este caso no fue así. Aníbal Díaz conocía a todos y cada uno de los buhoneros que están aquí, porque muchas veces llegó disfrazado y nosotros, sin darnos cuenta, él convivía con nosotros, nos compraba mercancía y luego, ya cuando él terminaba, nos mandaba fotos de que ya le estuvo en la París, sin darnos cuenta. Rosendo, dos preguntas breves. Primero, me gustaría que ustedes nos describan un día en la vida de un buhonero. ¿Cómo es el día en la vida de un buhonero? Y también, ¿de dónde se suplen ustedes la mercancía que venden en sus negocios? Bueno, yo le voy a describir el día normal de la gran mayoría de los buhoneros. Los buhoneros venimos de un estrato social bajo. A veces la gran mayoría, aunque yo soy licenciado en mercadeo, me gradué aquí y he convivido aquí, la gran mayoría de nosotros viene de los campos. Y si usted hace un censo, que yo lo he hecho, la gran mayoría viene del sur. Viene aquí, como aquí hay muchas paradas, se quedan en el entorno e inician un negocito informal de cualquier cosa para sobrevivir y así suple. Un día normal del buhonero es llegar a las 5, a las 6 de la mañana, 6, 7, abrir su negocio. Muchas veces ya a las 10 de la mañana y más en estos tiempos, buscando a ver lo que puede conseguir para ir a la banca de lotería, empezar a jugar números. Normalmente lo puedo decir por experiencia, mucho, ya a las 12 del día ya se han tirado un par de cervezas. Y normalmente ese es el diario vivir. Nos suplimos a veces de los comercios que están en la Villa Consuelo, que nos suplen la mercancía. También hay muchos comerciantes y últimamente han llegado los chinos que están trayendo mucha mercancía falsificada y nosotros ya somos como parte del mercado intermediario y la suplimos para que llegue a su destino final, que son los clientes que vienen aquí a la Duarte. Normalmente es el día, duramos aquí trabajando de 6, 7, 8 y hasta las 9 de la noche. Normalmente esa es la primera etapa. El diario vivir más o menos el buhonero. Lo que sí, que siempre se le ha dicho, la esposa o la familia del buhonero no pasa hambre, porque el buhonero día a día sale a buscar el sustento de su familia y para ayudar a sus hijos a educarse. Ese es mayormente, en general, el diario vivir del buhonero.